Existe un problema que se puede esperar en la superficie de una carretera. Es la formación de ahuellamientos o rodadas, particularmente en el carril de camiones. Y en carreteras de alto volumen de tráfico. Estos se producen debido a que los conductores manejan por el centro del carril. Por eso, en este programa, veremos los procedimientos a seguir para corregir los ahuellamientos, o mejor dicho, para nivelar y restaurar el perfil del carril de tránsito. Con este tipo de reparación, pretendemos nivelar la carretera y obtener una superficie uniforme. Pero esto es solo parte de la razón para realizar este tipo de trabajos. Con la nivelación de carriles, también se pueden evitar problemas mayores. Si un ahuellamiento considerable no se repara antes del invierno, el trabajo para remover la nieve no sería efectivo. Ya que el removedor de nieve pasaría sobre el ahuellamiento, dejando la nieve justamente en el lugar por donde los conductores viajan. Este procedimiento de reparación también es efectivo para reparar hundimientos o depresiones en los hombros o banquinas y quiebres entre el hombro y el pavimento. Dependiendo de la magnitud del problema, el procedimiento de nivelación también puede ser usado para reparar desde áreas aisladas hasta tramos muy largos de la carretera. Pero esta es una actividad muy cara. Por eso, este procedimiento solo puede ser usado en áreas que tengan un hundimiento mayor que 2 centímetros por cada 3 metros, o 3 cuartos de pulgada por cada 10 pies. Teniendo estos puntos en mente, ahora veamos cada paso del procedimiento. Como en cualquier otro trabajo de mantenimiento, lo primero que tiene que hacer es colocar todos los dispositivos de control de tráfico. Debido al tamaño de la motoniveladora, siempre tendrá que cerrar al menos un carril. Si dos o más carriles permanecen abiertos al tráfico, usted necesitará una señal de cambio de carril. O si el tráfico va a alternarse a través de la zona de trabajo, necesitará una señal de solo un carril adelante. Y por supuesto, siempre se necesitan conos para los cierres de carril. Ahora, antes de proseguir, examine de cerca el área a reparar. Como se ha visto, su objetivo principal es la reparación de los ahuellamientos. Pero también busque signos de sobresaltos. Si usted los encuentra, tendrá que rebanarlos con la motoniveladora antes de comenzar la nivelación de la superficie. Al
hacer esto, asegúrese de no aplicar mucha presión sobre la cuchilla. La idea es rebanar solamente los puntos altos a medida que se avanza a lo largo de la superficie. Después de colocar todos los dispositivos de control de tráfico, asegúrese de que la superficie esté lo más limpia posible, ya que el siguiente paso es el riego del asfalto líquido o ligante. Y si la superficie está sucia, el ligante no unirá el nuevo material al viejo. En algunos casos, es suficiente barrer con escobas. Pero en otros casos, una barredora mecánica puede ser usada para obtener una superficie tan limpia como sea posible. Ahora el asfalto líquido puede ser regado. Lo más importante de este paso es que solo debe regar la cantidad necesaria de ligante y que todo el ligante tiene que ser cubierto. Si el ligante queda descubierto, este será muy resbaloso y representará un gran peligro para el público. Por eso, asegúrese de conocer cuáles son los límites exactos del área a reparar. También, si se aplica demasiado ligante, este exudará y se correrá formando depresiones y sobresaltos. Después de regar el ligante, examine el área de la aplicación. El ligante tiene que ser uniforme en toda el área a reparar. Recuerde, el propósito del ligante es unir el material nuevo al viejo. Si hay lugares sin adhesivo, el nuevo material no podrá mantenerse en su sitio. Por esto, si la aplicación no es uniforme, compacte y alice la superficie usando las llantas del camión. De esa manera, toda el área será cubierta y el nuevo material se mantendrá en su sitio. El siguiente paso es extender la mezcla asfáltica. Es muy buena idea tener a alguien detrás del camión viendo la colocación del material para indicar la velocidad adecuada. En muchos casos, la mezcla no saldrá uniformemente. Por lo tanto, algunas indicaciones pueden ayudarle a distribuirla uniformemente. Ahora usted puede trabajar con la moto niveladora. Aquí hay cuatro puntos importantes que considerar. Primero, la idea principal es llenar los puntos bajos o depresiones de la carretera. Por lo tanto, tendrá que mover la mezcla continuamente hacia donde sea necesario. Segundo, la mezcla debe ser compactada tanto como sea posible después de cada pasada. De esa manera, usted sabrá si se llenaron completamente los puntos bajos. Tercero, las transiciones de la superficie vieja con la nueva superficie nivelada tienen que ser lo más suave posible. Esto no solo incluye las transiciones al comienzo y al final de la reparación, sino que también aquellas que estén expuestas al tráfico. Y cuarto, recuerde mantener el perfil original de la carretera, porque el agua tiene que drenar fuera de la superficie. Ahora con estos puntos en mente, veamos las pasadas de nivelación. Primero, asegúrese que tenga la cantidad suficiente de material para colocar la capa asfáltica. En la primera pasada, comience a hacer la transición del borde exterior tan suave como sea posible. Hay dos razones muy importantes para comenzar con el borde exterior. La primera es que usted necesita hacer coincidir el borde de la mezcla asfáltica con el borde del ligante ya colocado. Recuerde, todo el ligante tiene que estar cubierto. Y la segunda razón es que usted necesita tener un buen punto de referencia para mantener el perfil de la carretera. Con el borde exterior ya establecido, usted podrá decidir hacia dónde mover el material. Después de la primera pasada, compacte el material. Este es uno de los pasos más importantes. De hecho, la compactación debe realizarse después de cada pasada de nivelación. De esta manera, usted podrá observar si hay suficiente mezcla sobre áreas específicas, particularmente sobre las depresiones que usted está tratando de nivelar. De aquí en adelante, no hay un número establecido de pasadas a hacer, ni tampoco un orden específico para hacerlas. Esto depende de la severidad del daño, pero trate de no hacer más pasadas de las que sean necesarias.
Usted se dará cuenta que en muchos casos el trabajo se realiza mejor si la mezcla se mueve a través del área, compactándola inmediatamente después de cada pasada. Y luego, moviendo la mezcla de nuevo hacia atrás, nivelando y compactando un poco más a medida que avance. Pero siempre tenga cuidado en las zonas de transición. La mezcla asfáltica nunca se debe extender más allá del ligante. Si usted llega al final del área a nivelar y todavía tiene mucha mezcla, suba la cuchilla de tal manera que pueda seguir viendo el ligante. Por lo tanto, la idea es mover la mezcla hacia adelante y hacia atrás y hacia lo ancho, a lo largo de toda el área a nivelar. Repitiendo, no hay un número establecido de pasadas a hacer. Solo asegúrese de que la mezcla coincida con el borde del ligante. De que todas las zonas de transición queden suaves. De mantener el perfil de la carretera. Y de que toda el área quede completamente nivelada. Después de terminada la nivelación, comienza la compactación. Las funciones más importantes de pasar el rodillo son compactar y suavizar la superficie. Comencemos con la compactación. Primero, usted siempre debe comenzar en el lado más bajo de la carretera y debe trabajar hacia el lado alto. Esto evita que la mezcla se desplace. Segundo, siempre conduzca de tal manera que las ruedas motoras vayan adelante en las pasadas iniciales. Esto previene que la mezcla sea empujada adelante del rodillo. Ahora, para suavizar el área lo mejor posible, vaya tan recto como sea posible. Haga todos los giros y paradas lo más lenta o gradualmente posible. O sálgase completamente fuera de la superficie antes de cambiar de dirección. Y nunca se estacione sobre la mezcla, ya que desnivelará la superficie. Cuando la compactación con el rodillo esté terminada, la superficie debe lucir como aquí. Suave, uniforme y nivelada. Estos son los procedimientos para la restauración del perfil en carreteras asfálticas. Cuando este trabajo se ejecuta correctamente, los conductores disfrutarán de un viaje cómodo. La vida del pavimento se prolongará y usted no tendrá tantos problemas en el invierno.